Queridos hermanos y hermanas, nos llega una nueva semana y nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, quien es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso queremos escuchar al Señor, porque nos sentimos de Él. Sí, porque sentimos que Él es nuestro dueño, nuestro Señor, es nuestro Padre, es nuestro Papá bueno. Y por eso queremos escucharlo y porque sabemos que a través de Jesús su palabra se ha hecho transparente para nosotros. Por eso recibamos el Evangelio de San Juan, capítulo 1, de los versículos 29 a 34. Estando Juan bautizando al otro lado del Jordán, vio venir a Jesús y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: detrás de mí viene un hombre que está por encima de mí porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero precisamente vine a bautizar con agua para que él se manifieste a Israel. Juan dio este testimonio: yo presencié cómo el Espíritu descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo vi y declaro en calidad de testigo que él es Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos presenta el Evangelio una figura que es eminentemente profunda y muy diciente. Es la figura del Cordero, el Cordero Inmaculado que quita el pecado del mundo. La iconografía cristiana desde la época primitiva ha tenido esa imagen del Cordero para significar a Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Y esto por qué? Porque, en primer lugar, la verdad es que el Cordero significa pureza, inocencia. Un Cordero es manso, es realmente puro, es fácil de poder tener. El Cordero de Dios, Jesús, para nosotros es también limpio, es manso, es lleno de amor. Además de eso, tiene una gran mansedumbre. El Cordero es tan manso que a nadie hiere, contra nadie va, a nadie muerde. Es un animal sereno y manso. Y además, en tercer lugar, era ofrecido en el templo como ofrenda y sacrificio, porque el derramamiento de su sangre significaba cómo la sangre corría pura, inocente, y traía entonces un alivio y una pureza para todos aquellos que participaban en el templo, en el ritual de los corderos. Pues es para nosotros un llamado a reconocer que en Jesucristo el Espíritu del Padre y el Espíritu Santo están y para nosotros se ofrecen en Él como sacrificio saludable y nos enseñan a estar en una paz infinita con Dios, que es manso, humilde, inocente, para que tú y yo entonces sintamos una paz infinita. Y por eso orar nos da tanta paz, porque es decir: Cordero Santo de Dios, manso, humilde y sereno, concédeme a mí también ser manso, ser más humilde, llevar una vida más serena y, como cordero, dar la sangre en bien de todos los demás. Es decir, dar la vida en bien de todos. Iniciemos, pues, esta nueva semana sabiendo que el Cordero de Dios es Jesús que nos salva, pero que nos invita, como Él, a ser mansos y a dar la vida. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.